Hola, soy Miguel Esteban. Eh, trabajo en la multinacional Sopracheria, eh, que es una empresa francesa que tiene eh, más de 40.000 empleados. Eh, tenemos varias sedes aquí en España y yo en concreto trabajo para la sede de Sevilla. Eh, me dedico a temas de agilidad en, en nuestra agencia. Eh, trabajo eh, con todos los equipos, intento integrarlos, eh, que colaboren, que se comuniquen, que sean eficientes eliminando el despilfarro, que aporte más valor al cliente, intento hacer coaching en todos los equipos, eh, es un trabajo la verdad que apasionante y a la vez también complicado. Eh, lo que os presento es el curso de GitFlow, que es algo que últimamente está pegando bastante fuerte, no solo GitFlow, sino también Git, hay un boom últimamente por migrar de repositorio subversion a Git, porque en la era actual del desarrollo y de la colaboración, eh, digamos que Git ofrece alguna que otra ventaja para facilitar ese, esa tarea eh, también nos ayuda a pérdidas de información combatirlas eh, minimizar los defectos por una integración de código muy 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 temprana eh, nos, facilita, nos facilita mucho la colaboración es muy fácil que los equipos colaboren en subgrupos pequeños y que después fusionen código muy fácil eh, también os vamos a enseñar a usar los comandos de alto nivel que propone también GitFlow. Y un poco ya como algo adicional a, a conocer el concepto de, de revisiones cruzadas, de pull requests, que digamos que es la, es la tendencia última de automatizarlo todo, puesto que queda un reducto de una revisión manual que se hace aquí y que es muy interesante. ¿Qué necesitas saber? Pues básicamente, eh, haber trabajado eh, con algún gestor de versión que mmm, hoy en día todo el mundo en su día a día lo, lo utiliza o, o ha trabajado con alguno en alguna colaboración con algún proyecto o ha visto algo en la carrera. Eh, también conocer Git si se puede, aunque hoy vamos a hacer un repaso, pero si sí es interesante eh, en, qué, en qué, cómo se compone, cuáles son los tipos de repositorios que hay, los comandos básicos. Eh, ¿A quién va dirigido? Pues va dirigido a cualquier miembro de un equipo que desarrolle productos, ya sea de cualquier tipo y en cualquier, casi en cualquier lenguaje, en cualquiera que almacenen código y no vayan por transportes, etc. Eh, y también, bueno, a los miembros de los equipos de, de calidad del software que tienen que auditar código también, también les resulta interesante. Eh, y bueno, hasta aquí la presentación. Eh, si queréis saber algo más del curso y os interesa, pues os dejamos el enlace aquí a la izquierda.